usted? Afirmativo, extrayendo objetivos. 70-30. Unidades en posición. En posición. Es un objetivo prioritario de nivel 4. Buscando identificación positiva. Sí, señor. Están a la espera. Zeus, cambio. Los rehenes bajan de los botes. Quitad los seguros. Atentos a los indicadores de objetivos. Aún no tenemos luz verde. Seguid atentos. Aún no tenemos luz verde. Recibido, Zeus. Aquí Arrasador a la espera. Hola, Fuerza Aérea. ¿Qué tal mi tiradora designada del equipo Halcón? ¿No querrá decir Fuerza Sentada? Con todo respeto, hemos estado pegados al visor disparando 3.000 tiros por semana estos 4 meses para este despliegue. Hemos venido a trabajar igual que tú, burro. ¿Por qué no te vas a tomar por culo, Cervantes? No, gracias, Fuerza Sentada. Halcón en posición, Zeus. Menudo rollo de vigilancia. Fuerza Aérea te agradece acompañarnos. Es un placer. Suicida, informe de situación. Suicida en posición. Atento al visor. He aquí un caballo pálido. Joder, mal presagio. Esto parece una gilipollez. Esperad a Pegaso, cambio. El verdugo. Bandolera en el visor. Judía verde. That of this American citizen is a direct result of American skies. What for what? Los rehenes son americanos, señor. Que procedan. Tienen luz verde. Zeus, aquí comando. Tiene luz verde. Aquí, Zeus, cambio. Tenemos luz verde. Repito, tenemos luz verde. Arrasador, a tu disparo seguimos. Inicia contacto a tu discreción. Jibel wanted to go down. All right, would you go down? Un niño en grupo objetivo. No me jodas. El niño matará al primero. Dispara. Mata al hijo puta. Vamos, Arrasador, dispara ya. Tío, dispara. A la espera. Solicito precedencia. Arras-
Pasador, dispara de una vez. ¿Me recibes, arrasador? ¡Dispara! Barnes, adelante, todo tuyo. Ha caído un rehén, señor. ¿Dónde está Pegaso? A 2 minutos. Démosles apoyo. Buscando múltiples blancos. Esperando información. Misiles. Objetivo fijado. Dispara. Recibido. Misil en camino. Destruido. Tráeles a casa. Pediatra de Colorado Springs. Atendí aldeas que no habían visto un médico en una década. El pájaro ha llegado. Nos vamos. Gani. ¿Hablamos? Has vacilado. Has fallado. ¿Quieres hablarlo? La próxima no fallaré. Nosotros no tenemos próxima. Lo nuestro es de una sola vez. Solo tienes una oportunidad. ¿Entendido? Sí.
Estambul. Lejos de toda la mierda. Creía que la mierda era Irak. Siria, Afganistán. Todo es el mismo pozo infernal de locos que solo saben pasarlo bien decapitando gente. Podemos. Oye, Rojas, ¿puedes decirle a tu novio metepatas que se calme? Exnovio. Esa chifladura se acabó. No la tomes conmigo, chavalín. Solo porque te bloqueaste. Te has pasado, tía. ¿Qué? Que te den fuerza aérea. ¿No tenemos bastante mierda para pelear entre nosotros? Pelear me pone cachonda. No dejes que te afecte, hermano. Si me vuelve a llamar chavalín, Roja será observadora poco tiempo. Aún es inofensiva, tío. Ignórala. De todas formas, ¿qué te carcome? Tienes razón, Aunz. Me bloqueé al ver a ese maldito niño en el visor. Ya. ¿Y? Y tengo que seguir. No quiero hacerlo a medias. Tío, acepta la mierda. Sé un marine. Estoy bien. Si me necesitas, aquí me tienes. Ya, vale. Dame un minuto. Claro. Me has seguido un buen trecho. Espero que te esfuerces. Sin agobios. Y, bueno, ¿qué te trae por Estambul? Vaya, así empiezas, ¿eh? Perdona, es que... hacía mucho que no veía a una mujer tan hermosa. Mejor. Trabajo. Y a ti. También. ¿Dónde vives? Muy lejos de aquí. ¿Y tú dónde vives? No estoy muy seguro. Ahora aquí, la próxima semana... no lo sé. ¿Eres militar? ¿Tan obvio es? No del ejército, ni de la marina, ni de la fuerza aérea. ¿Te queda uno? ¿Guardacostas?
Sería guardacostas si por ello me invitaras a tu hotel. Hola, Nani. ¿Bigwell? Puestos de comida. Lado sur del puente. En 20 minutos. Qué mundo de locos, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Te siguieron desde Siria y una recompensa por tu cabeza. 150.000 euros por meterte en una bolsa. Recibí una llamada el otro día y he venido a arreglarlo. ¿Y? Arreglado, pero habrá más. Siria. Un puto país de locos, ¿eh? Todo es igual. Tienes que preguntar, ¿no? Miller me informó. La cagué, tío. Jodí toda la operación. Miller me habría degradado si no fuera por mi padre. ¿Qué sabes de él? Desaparecido, como siempre. Eres un activo valioso. Necesitas más tiempo. Estoy bien. No puedes repetirlo. Era solo un crío. Recuerda lo que voy a decirte, Dani. El trabajo que hacemos no es el de Dios. Hacemos las cosas que Él no quiere hacer. No hay capítulo ni versículo que nos ayude a dormir. ¿Somos defendibles moralmente? No, puede que no. ¿Somos necesarios? ¡Por supuesto, joder! Este es nuestro puto trabajo. Nos tragamos la parte más dura. No hay prevención para lo que hacemos, ¿no? Vacilé. Has de apagar el lado de tu mente que siente. ¿Tienes conciencia? No es nada malo, pero no dejes que la imperfección se convierta en enemiga de lo bueno. Cuesta vivir después de ver la vida por un visor. Disparar al objetivo, vida y muerte, blanco y negro. Busca los azules y los verdes. Vuelve al trabajo. ¿Cómo ha ido? Pan comido. El resto parecéis borrachos. Estábamos en ello cuando nos llamó. ¿Y Miller, señor? Hay otros equipos en el campo.
Deduzco que no habéis leído vuestros informes. No, porque contamos con usted para decirnos qué diablos hacemos aquí. El cuerpo ha ofrecido vuestros servicios de protección. El gasoducto transgeorgiano transporta el gas natural desde Georgia, por el Mar Negro, hasta Europa del Este y más allá. Es mucho territorio que proteger. Con todo respeto, coronel, no somos contratistas civiles. Uy, para el carro, Fuerza Aérea. Tú estás de acompañante de los marines como cortesía. ¿Entendido? Entendido. Coronel, siento tenerle esperando. No, me ha tenido a mí. Vamos al tema. Soy Robin Slater, del Centro de Fusión Cívico-Militar, mando de operaciones. El coronel Sergei Babayev será nuestro enlace con el ejército georgiano. Al CFC se le pidió organizar la seguridad del gasoducto transgeorgiano, que en su mayor parte está supervisada por el ejército y la policía local. Pero los recientes incidentes en las zonas de construcción requieren una respuesta de mayor nivel. En Georgia, a las afueras de Tbilisi, hay insurgentes locales implicados, así como elementos radicales de Afganistán e Irak. Por eso el CFC ha aprobado la solicitud de enviar a su equipo. ¿De qué clase de incidentes estamos hablando? Ataques de francotiradores contra el personal de gestión e ingeniería y bombas en la infraestructura del gasoducto en lugares estratégicos. Sí, cerca de aquí. Tbilisi, Georgia, al sur de Chechenia y al norte de Turquía y Armenia. Es un vecindario difícil. La inteligencia en el terreno atribuye los ataques a un militante afgano. Roshan Gazakov, alias Abu Abdullah, entrenado por el SAS británico. Otro yihadista, qué bien. El magnate de la energía austríaco Kilian Grun tiene programada una visita a la estación de bombeo a las afueras de Tbilisi pasado mañana. Intentará resolver disputas territoriales con los jefes tribales. Su misión será vigilar y eliminar a los tiradores enemigos con la ayuda de nuestra vigilancia aérea. Gazakov sabe esperar. Contuvo su rabia mientras le instruían los mismos a los que él quería matar. Ténganlo en cuenta. El tío es algo serio. Les apoyaremos con UAV-2. ¿Drones? Sí. El Predator MQ-1 será nuestros ojos en el cielo. El martillo de Dios. Yo supervisaré desde nuestras instalaciones aquí, en Turquía. Esta es mi parada. Os observaré. ¡Cervantes! Sí, señor. Córtate el pelo. Sí, señor. Ve con cuidado. Nos vemos en la próxima. Azules y verdes, Gani. Hola. ¿Sin rencores? Habría sido un detalle que hubieras concretado cuál era tu trabajo. Lo mismo podría decir de ti. ¿Lo dejamos estar? Nos vemos en Georgia. Equipos. ¿Cree que podrá proteger todo este terreno alto? No se preocupe. ¿Cómo están sus ojos en el cielo? Totalmente operativos. ¿Saben distinguir un amigo de un enemigo? Saben sobre qué piedra han meado sus chicos. Atención, escuchen. Quiero 3 Predators en el aire. Ojo sobre Kilian Grun todo el tiempo que esté visible. Vamos allá. Recibido. Grun a la vista en 90 minutos. ¿Lo ves? Sí.
sí. Atención. Escuchad. Breve información sobre el paquete. Kilian Grun, magnate del petróleo austríaco. Es el tipo que asegurará que Europa Occidental no tenga que racionar el gas de Ucrania. Es el hombre a liquidar para ganar publicidad. Vale, tranquila. Viaja con contratistas de Blackwater en un convoy blindado y fuertemente armado. A las 19:00 de hoy se reunirá con jefes tribales para garantizarles derechos de tierra. Le tendremos durante 2 horas. Vale, lo pillamos. Es un ricachón. No dejéis que muera. A tragar mierda. En esa fila de árboles, los vuelo desde aquí. Arrasador, sector azul. Despejado, no hay movimiento. Halcón, sector blanco. Suicida, sector verde. Convoy a 1 kilómetro. Aquí suicida, paquete llegando a mis 6. No tengo nada en el visor. Negativo. Sigue atento. No veo indicadores de objetivos. Todo limpio. Creo que veo algo. ¿Qué ves? ¿Qué está pasando ahí? Que alguien me diga algo. ¿Qué ocurre? Está herida. Repito, Rojas está herida. Hostil en posición desconocida. Halcón, háblame. ¿Se puede saber qué está pasando, Halcón? Dime algo. Fuego entrante a mis 14. Dame un puto blanco. No tengo nada en retícula, ni un puto hostil. ¿Dónde coño están? ¿Dónde están mis drones? Señoras y señores, tenemos marines bajo el fuego. Vamos a ayudarles. Búscame un objetivo. Recibido. Marca de calor no registrada. Posible posición hostil. ¿Es un eco de satélite? Confirmando. ¡Hombre abatido! Veamos más de cerca. Zoom al 500%. Vamos a ver. Armando misiles. Objetivo fijado. Haz que llueva. Objetivo destruido.
Bien hecho. Arrasador, ¿cuál es tu situación? Sí, Aurelia. Arrasador, ¿situación? Sin un cadáver hay que suponer que Gazakov está vivo. Cartucho usado. Es proyectil antitanque de 14,5 milímetros. Ahí tiene un recuerdo. Un tiro imposible. ¿Cómo nos encontraron? ¿Rojas se descubrió? ¿Mains? Nadie es tan bueno. Ni un georgiano alcanzado, coronel. Tenga cuidado, Marine. Rojas sabía montar un escondite mejor que nadie. Era un tiro imposible. ¿Qué está insinuando exactamente? No insinuó nada. Lo afirmo. Usted o alguien de su equipo ha dado nuestras coordenadas a Gazakov. Gani, basta. La disciplina de su unidad deja mucho que desear, mayor. Eso es cosa mía, coronel. No olvide las bolsas con cuerpos de una marine y un soldado de la Fuerza Aérea. Yo no olvido. ¿Olvida usted con quién está hablando? A los americanos solo les importan sus muertos. ¡Cabrón, usted la mató! ¡Ya basta! Estoy más que harto de todas vuestras críticas y vuestras gilipolleces. Honor, valor, compromiso. Sois marines. Actuad como tales. Bienvenido a Pamir Alay. Debiste cagarla bien para que te mandaran aquí. Sector del gasoducto transgeorgiano, oficialmente zona pacificada. Gracias, creo. ¿No tienes otra cazadora mejor? 3.600 metros. Tío, necesitarás algo mejor. ¿Esto cuándo dejó de pertenecer a Rusia? El año que nací, 1991. ¿Qué trabajo haces? Yo hago de todo un poco, pero para ti soy tu observador. Eso ya lo veremos.
No hablan una palabra de inglés. Muy vieja escuela. Conocen estas montañas mejor que nadie. El gasoducto les falla. Te da la bienvenida a este país, tío. ¿Este es nuestro Salvador Yankee? Sargento de artillería Brandon Beckett. Ayúdame. Si seguimos por ahí, se quedará corto de hombres. Solo seremos usted y yo. ¿Listo para algo de acción? Sí. Bien. Хорошо, красиво сработали, ребята. Молодцы. Молодцы, ребята. Будем здоровы. Здоровы. Ese tío agredió a un coronel georgiano. Insubordinación. Es lo que dice tu informe. ¿Por qué? Creo que él o algún subalterno es un traidor que pasa información a los insurgentes. ¿Crees? Los francotiradores enemigos clavaron nuestra posición. Fuimos presas fáciles. Perdí buenos amigos. Y ni una baja georgiana. Lo que persigues es mucho más grande que un hombre. Hay mucho en juego. Te sugiero que reúnas más pruebas antes de lanzar esas acusaciones. Será difícil a más de 1500 kilómetros. Ya. La vieja forma soviética de resolver problemas con los bocazas. El traidor insurgente podría proporcionártelas. Ya. ¿Hablo en serio? Como soléis decir, de primera mano. Entonces, ¿le pregunto a Gazakov? Con algo valioso ofrecido a cambio de la verdad. Vamos muy rápido para ti. Estoy bien. La próxima vez te lo pensarás antes de agredir a un superior. La cima de una montaña enfría los ánimos, ¿eh? Por cierto, ¿a dónde vamos? Al puesto de escucha. Por ahí pasa mucha información sensible, como tamaño de las tropas enemigas, coordenadas, vigilancia. Si no patrulláramos regularmente, los ladrones chechenos lo desmantelarían. Idiotas. ¿No saben que todo está encriptado, cifrado? Es inhackeable. ¿Qué va a hacer? Matarles. ¿Matarles? Sí, americano. Matarles. Pero solo son ladrones. Ladrones chechenos no es exactamente lo mismo. ¿Qué propones que hagamos? Detenerles. Detenerles como John McClane en Jungla de Cristal. Algo parecido. Enséñanos cómo se hace más correctamente, democráticamente. Dame tu fusil.
Viene al suelo. ¡Yipi-yay-yay, hijos de puta! Помогите меня, пожалуйста. Ayúdame, por favor. ¡No lo hagas! Bienvenido al salvaje este. Tu padre, Thomas Beckett, no me es desconocido. Momentos diferentes, guerra diferente. Entonces éramos adversarios. Enfrentados a través de una línea de batalla. Sudamérica. De algún modo, evitamos matarnos mutuamente. Por mis heroicos esfuerzos en la selva de Nicaragua, fui recompensado con 3 servicios en la primera guerra chechena. ¿Quieres demostrar tu valor? Busca pelea con un checheno. Antes de Chechenia, yo era un soldado como otro cualquiera. Todo eso cambió el 25 de diciembre de 1995. Día de Navidad en tu calendario. Nuestra unidad tenía la misión de apoyar a las tropas que defendían la frontera de Ingushetia. Muchos reclutas desertaron de sus unidades y algunos se unieron a los rebeldes. Era imposible saber quién era amigo o enemigo. Mi pelotón se quedó en una manzana que parecía segura. Monté mi posición. Fue mi observador, Yuri, quien lo vio primero. Claro, Andrei me dijo: el chico lleva algo bajo el abrigo. Miré al niño por el visor. No tenía más de 10 años. ¿Era un pan lo que llevaba bajo el abrigo? No. Era una bomba, fabricada con un proyectil de mortero. Mi parte humana me dice: el niño ha encontrado una bomba y solo quiere entregársela a los soldados.
Todos los francotiradores vacilan. Pero solo una vez. El Cáucaso en invierno. Tiene potencial para unas vacaciones. Pues si te sirve de consuelo, aquí estamos a 37 grados y a la sombra. Considérame consolado. Por cierto, el tipo que nos cargamos en la colina no era Kazakov. Las fuentes dicen que era su cuñado. ¿Estás seguro? Sí, tiene los restos. Oye, Gani, nos vamos esta noche. Seguiremos el gasoducto hasta el mar. Haremos un reconocimiento para que lo que pasó aquí no se repita. ¿Se sabe algo de Babayev? No, hemos investigado a fondo, está limpio. Cumple tu periodo de prueba, no pierdas la calma. Nos vemos cuando vuelvas. Está por ver el día en que un americano venza a un ruso en deportes de invierno. Año 80. Hockey. Chiripa. 2014. Sochi. Medio tubo femenino. Estados Unidos se llevó el oro y el bronce. Medio tubo. Un poco de seriedad. ¿Cómo es que un oficial ruso de la Brigada de Guardias del Spetsnaz acaba llevando la seguridad de un consorcio de energía euroasiático? ¿Tienes idea de lo que esta gente paga por un contratista privado? Como vuestros Navy SEALs que trabajan para Blackwater, los de fuerzas especiales rusas también tienen que ganar dinero, volver a empezar, llevar una vida más normal. ¿Y esto es normal? Comparado con donde he estado, sí, americano. Esto es normal. Sin familia ni hijos. Pocos eligen este destino. Tras el primer muerto o el segundo, francotiradores es lo que somos. Comprometerse, no vacilar. Perder toda humanidad. Preciosa, ¿no? Observando el paso. Hay movimiento. Ya vienen. Una hora, tal vez menos. Vienen los chechenos y son muchos. С удовольствием буду смотреть, что мой брат с тобой будет делать. Как убивать? Я же тебя сначала шлепну, тебя. Ты не гори. Саид, еще одна. Вон там, за камнем. Es verdad, usted disfruta con esto. Solo es otro día para morir. Escóndete. ¿A
Огонь на поражение! Возьми восточный спуск. ¿Dónde coño están? Deberían haber llegado hace mucho rato. Es lo que quieren que pienses. Hacen lo que les entrenaron para hacer. Quieren ponernos nerviosos. Pues funciona. Tranquilo. Vendrán. Encuéntrame a ese tirador. A mis 11. Algo se mueve en la nieve, ¿lo ves? No veo una mierda, tío. Mata a un hombre y aterrorizas a 1000. Habrá un tiroteo. ¡Granadas!
¿Y Sayid cuándo se pasó al enemigo? ¿Hace un mes? ¿Ayer? ¿Hace 10 minutos? Da igual. Ha muerto por ello. ¿Qué? ¿Vacilaste antes de disparar a ese cobarde traidor? ¿Qué hacen aquí? ¡Ojos en el cielo! Hemos acabado. Lección aprendida. Sácala de allí. Que vuelva la bucle. Recibido, coronel. Contacto está en nuestra base de operaciones avanzada. Él te llevará a conocer a Kazakov en persona. Tienes un 1% de probabilidades de que te dé la información que buscas. De todas formas, tienes 36 horas antes de presentarte oficialmente a tu comandante en la base de Batumi y Gazde. Buena cacería. Busco a Modershed. Le ha encontrado. Me envía Zotov. Me ha dicho que... Que puedo ayudarte, sí. Me ha hablado de ti. Eres un vaquero que buscas a Kazakov. Sí, eso es. Dice que usted puede llevarme hasta él. Es suicida. ¿Puede hacerlo o no? Si te ayudo a encontrarle... ¿Luego qué? ¿Le preguntarás quién es su fuente? Pues quizás sí. Haré un intercambio, quid pro quo. Su cuñado era observador. Sí, le volamos en pedazos. ¿Qué no daría Kazakov a cambio de los restos de su cuñado? Te decapitaría la primera de cambio. Voy a correr el riesgo. De hombre a hombre vale la pena. No, no la vale. Es su opinión. Me pagan para que sean inteligentes. ¿Puede conseguirme los restos o no? Quiero salir al amanecer. Entonces, no perdamos el tiempo. ¿Qué es esto? La ofrenda de paz que has pedido.
Cuando hablé con Zotov, supe cómo acabaría todo esto. ¿Es cuánto queda de él? Tras el impacto directo de un misil Hellfire, sí. Bien. Saldremos al alba. Tu trabajo en el gaseoducto oficialmente. ¿Oyes eso? No oigo nada. Un dron MQ-1 Predator. Sonríe antes de que acabemos en una caja de puros. Tenemos múltiples firmas térmicas. Avisa al coronel, tenemos algo. Oficialmente soy geólogo. ¿Geólogo? El petróleo y el gas natural mueven el mundo, amigo mío. El gaseoducto transgeorgiano es lo último en el juego de la geopolítica. Y en la mesa están los mejores jugadores. Tú, yo y Gazakov. Ni siquiera llegamos a peones. Estamos cerca. ¿Cómo lo sabes? Llevan una hora siguiéndonos. ¿Y qué hacemos? Esperar a que ellos se nos presenten. ¿Qué tienes? Hostiles potenciales. Posiblemente alguno de alto valor. ¿Seguro? No puedo confirmarlo. Levanta las manos. No entregaré mi arma. Entonces morirás. Dame la caja de puros y espera aquí. Salam aleikum. Aleikum salam. Ma balgumande shayad niyazofa baratun avardim. Agradece los restos de su hermano. Ahora podrá tener un entierro islámico como es debido. Coronel, debería ver esto. ¿Qué tenemos? Objetivos potenciales. El reconocimiento facial es imposible. Llevan máscaras, pero nuestros hombres de allí dicen que es territorio de Gazakov. ¿Cómo sé que no es un pastor con su rebaño? Los pastores no necesitan una ametralladora con cinta de munición, señor. Dice que él pudo escapar del ataque con drones gracias a Allah. ¿Quién le dio las coordenadas de mi equipo? Dice que fue un regalo de Alá, que no fue él quien mató al infiel, sino la mano de Dios. Pues miente. Brandon, ten cuidado. Gazakov es un héroe. Su talento es un don de Dios. Esto es un insulto. Man Ras Midian. Oye, yo no miento. ¿El dron está armado? Afirmativo. Albatta. Bebakshet, manzuri nadosh. Vamos a ganar esta guerra. Tal
vez yo no lo vea en vida, pero sí mis hijos. Y los hijos de mis hijos. Venceremos. Y ahora vete. Ya te mataré otro día. Es imposible que aceptaran sin coordenadas. Que te diga cómo las obtuvo. Brandon. Preguntas. Basta. بدون اطلاعات دقیق نمیتونستی تکتیر اندازو بزنی. کی اون اطلاعاتو بهت داده؟ اینم به دنبال اطلاعاته، مثل تو. Olvídate de ti mismo. Elimínale. ¡Busca! Alguien me hubiese avisado de esta maniobra estúpida, joder. Así habría dicho que ni hablar. Hasta que llegué allí, no sabía de quién me podía fiar. ¿Y entonces se sentó con Gazakov? De hecho, no nos sentamos. Bien, ¿y qué averiguó? ¿Por Gazakov? Nada. Él empuña el rifle mientras Alaa le guía. Pero noté algo interesante. Uno de sus milicianos llevaba un ordenador portátil que no paraba de mirar. ¿Un ordenador portátil? Con conexión por satélite. Un equipo muy sugerente para un miliciano, ¿no cree? ¿Usted cree que Gazakov localizó a su unidad utilizando nuestros propios drones? ¿Utilizando un equipo que podría comprarse en Amazon? No. Creemos que tienen duplicada su red drónica en tiempo real. Imposible. Improbable, sí, pero no imposible. Soy Robin. Sí, señor. Está aquí. Es para usted. No corte, Becker. Habla Zeus. ¿La línea es segura? Sí, señor. Muy bien. ¿Podrían decirme qué coño está pasando? No lo entiendo, señor. El sargento Beckett salió de la reserva. Para un encuentro no autorizado con Gazakov. Primera noticia. ¿Así dirige a sus hombres? No, señor, no. Sargento de artillería Beckett, ¿quiere ser retirado de campo definitivamente? Basta con que lo diga. Y le pondré en una mesa llena de papeles en Egipto. No, señor. Se la está jugando. No puedo protegerle eternamente. Ven nuestras imágenes de vigilancia, de algún modo. Eso es imposible. No tienen los conocimientos ni el hardware para duplicar nuestra red. Las credenciales se compran y venden en el mercado negro. Nada digital es totalmente seguro. Lo que sugiere no alcanza ni el nivel de una corazonada. Escúcheme. Aténgase a las misiones, yo gestiono la información y no se hable más. Y usted, mayor. Dirija a su equipo, no deje que su equipo le dirija. Sí, señor. Sargento Becker. Le quiero de vuelta en el Mar Negro con su equipo. Tenemos otra operación Arcángel para Killian Kroon. Y no quiero que esto se convierta en otro desastre como el anterior. ¿Ha oído, mayor? Sí, señor. No quiere un desastre como el último. Bien. Cuento con usted. Ahora vuelva al trabajo.
¡Hola! Bienvenido de nuevo. Creía que te habías escaqueado. Me metieron en hielo. Ibar Siaus. Silencio radio desde las 9. El siguiente contacto es a las 14. Montañas y barrancos, tío. Hay que encontrarles pronto. O harán prácticas de tiro con ellos. Zeus, no tengo nada. Según los informes, Kazakov está por aquí. Nosotros estamos como apoyo de largo alcance. Que ellos hagan su trabajo. Las tropas están a 90 segundos. شوف, que الناس بكت على الجنوب. الرجال لوحده. في طريق الشمال على اليمين. طيب ان شاء الله. جيت جورجيان, طريق مكسر على الساعه 10. طلع القناص. Las tropas han hecho contacto. ¿Dónde coño está el tirador? No lo encuentro. Joder, yo tampoco. Búscame un objetivo. تنتين ظبط كمان 30 متر. ha venido de frente. Casa blanca, ventana, segundo piso. GPS comprometido. ¿Cómo vamos, mayor? Mejor, desde que tiramos los chalecos y los GPS, nos ha salvado la vida.
era una emboscada. Confirmo que hackean nuestra red. Basta con lo de los drones, Brandon. Se lo aseguro. Ven lo que vemos nosotros. Esto es su problema, Mayor. No, es nuestro problema, Robin. El coronel es un buen amigo. Creo que no le agradarán mucho los informes que enviaré a Bruselas sobre las operaciones del CFC en mi país. Atención, el coronel. Descansen. ¿Qué coño ha pasado? Nos informaron de haber captado por radio que Gazakov se escondía en una aldea al oeste de aquí. Fuimos, nos posicionamos y resultó ser una trampa. Tenían nuestras posiciones marcadas con exactitud. Los GPS estaban comprometidos. Hirieron gravemente a la cabo Aungst. Estaba en un vuelo rumbo a Alemania para ser atendida. Tal vez la historia del artillero sobre los drones sea verdad. Yo también tengo mis órdenes, señores. Y no tenemos mucho tiempo. Lo voy a investigar. Vamos a contraatacar. Y lo haremos con dureza. Apaguen todos los GPS, ¿queda claro? Sí, señor. Prosigan, marines. Observar la operación Arcángel en acción. Destruir a Gazakov y sus fuerzas que continúan operando en Kokuleti y el sur de Georgia. Todas estas zonas sufren ataques crecientes de Estado Islámico contra trabajadores y civiles. Como verán en su dossier, esta fotografía de satélite es actual. Indica que Gazakov y sus hombres están cerca de Kokuleti preparándose para atacar mañana esta estación, destruyéndola y matando a todo el personal. Estimamos que hay entre 40 y 50 combatientes enemigos en la zona de Kokuleti en este momento. Están al tanto de la llegada de Arcángel, otro incentivo para atacarnos. Como saben, Gazakov y los suyos son mala gente. No diferencian entre objetivos civiles y militares y son famosos por atacar hoteles, restaurantes y grandes atracciones turísticas. Dios santo. ¿Qué aconsejan? Evacuar a toda la gente no imprescindible de sus oficinas de Kokuleti. Interceptar y atacar a los insurgentes antes de que lleguen aquí. ¿Cuántas tropas adicionales podemos poner sobre el terreno? Dado el tiempo disponible, no muchas, pero podemos poner más drones. Dos unidades más en el aire al anochecer duplicarán nuestra potencia de fuego. Les interceptaremos en Kokuleti antes de que lleguen. ¿La cree que es buena idea? Es nuestra única idea. Pero ¿y si Beckett tiene razón? ¿Y si están en nuestro sistema? ¿Y si ven lo que vemos nosotros? No ven nada. ¿Estás segura al 100%? No me gustaría nada que nos diéramos cuenta cuando ya sea demasiado tarde. De acuerdo, Mayor. Por eso no usaremos GPS. Sabemos cuál es nuestro papel y no nos gusta. No planeamos las misiones, las ejecutamos. Si no os convence, os aguantáis. ¿Y nuestro equipo, Will? ¿Seremos invisibles? Recomendaron modificaciones. Si no lo habéis hecho, quitad los GPS. Salimos a las 0300. ¿Cómo sabemos que los insurgentes avanzan hacia Kokuleti? Por los drones. ¿Y qué hay allí, en Kokuleti? La sede de Gasnap, objetivos blandos. ¿Y qué hay en Batumi? Ya sabes lo que hay en Batumi. Hemos estado allí. Lo atacarán mañana. Exacto. Hemos dejado la estación de bombeo maestra para todo el transporte al Mar Negro. Si la atacan, se perderán 900 kilómetros de gasoducto. De acuerdo. He visto el avance insurgente con mis propios ojos. Se dirigían hacia Kokuleti. Pero las coordenadas, ¿cómo se transmiten? Oh, espera. Por la red drónica. ¿O qué ha tenido hoy? ¿Se me dio hoy lo que di? Vale, ¿cómo vos dirás? به نظر مرزد که همه خلا را تک میکنند خب کفران فکر میکنند که ما به طرف
کبلتی در حرکت است. مبرید را خلط نگذد. شیعت اصمه بود. Las fuerzas georgianas salen a atacar al enemigo, pero eso deja a Killian Grun y la estación de bombeo vulnerables a un ataque. Nos quieren despistar. Mañana es hoy. Llama al coronel. Perdimos la conexión hace 15 kilómetros. Pues demos la vuelta. ¡Dad la vuelta! Más vale que tenga razón. Si hay algo más que los datos de los GPS, ¿y si realmente ven lo que nosotros? No sé qué decir, coronel. Nuestros hombres lo comprobaron. Si reciben informaciones desde otra fuente. Esto está muy tranquilo. Algo no va bien. Lo noto en los huesos. Yo no confío en los huesos, sino en los ceros y unos. هیچ نشانه و حمایت از گروهان پیران دوش و دیگران پیام بفرست گرین باید زنده دستگیر گردن Es un juego binario de información precisa. جاهز لسلوح عليهم. جاهز لسلوح عليهم. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ve que tenía razón. Han extraído datos de nuestra red crónica. Llama al comando, el líder. Comando del CFC, soy Robin Slater. Identificador 029 verde 809. Nos están atacando. Repito, nos están atacando. Vuelos de drones sobre Batumi y Georgia. Cancelen todos los drones del CFC. Cambio. Autorización para aterrizar drones a la espera de reconfirmación. ¿Reconfirmación? Aterrícelos ya. Están sacando datos de nuestra red. Y a saber qué más. Permiso para transmitir, arrasador. Culpa mía. Mata a esos hijoputas. Tiradores, encuéntralos.
esto? Suicida está saludando al diablo, señor. ¡Dadles calla, chicos! Equipo de morteros a mis 11. Autorización aprobada, señorita Slater. Despejando su espacio aéreo. ¡Ejcerna al muwasale! Uno la payuco. Encuéntrame a Gazakov. Está aquí, lo luto. ¡Agáchese! Tienes uno delante de ti, a la una. ¿Qué es él? ¿Qué más da? Cárgate el puto Mujahidin. ¿Arrasador, situación? Soy arrasador, amenaza hostil caída. Hombre herido. Deberías haber visto al otro tío. Buen trabajo. Gracias. Brandon, ven. Hace mucho tiempo le dije a tu padre que solo tenía muertes. Me equivocaba. Tenía valentía y agallas. Eres digno hijo de tu padre. Hasta la próxima. Adiós, muchacho.